Egunon, buenos días. Muchas gracias a todos y a todos por acudir hoy a esta rueda de prensa. Mi nombre es Jacob Ruiz, soy el secretario de organización de Podemos Euskadi y es para mí un honor el poder anunciar hoy los resultados de los procesos de asambleas ciudadanas municipales que hemos celebrado en 24 de los municipios donde tenemos estructuras y militancia. Unos procesos de primarias mediante los cuales hemos elegido a las personas que asumirán las secretarías generales municipales durante esta próxima etapa. No se trataba ahora de elegir a nuestras candidatas o candidatos a la alcaldía, eso lo abordaremos en un proceso posterior más adelante, sino de elegir a las personas que liderarán Podemos en muchos municipios durante los próximos meses, en los cuales estaremos claramente enfocados en la preparación de las elecciones municipales y forales. En primer lugar, y antes de dar los resultados, me gustaría felicitar a las 78 personas que con valentía han dado un paso al frente presentando su candidatura y agradecerles que hayamos podido celebrar unos procesos de primaria tranquilos y fraternales, en los que lo que más ha primado ha sido el debate sosegado y la confrontación de ideas. Me gustaría agradecer también la labor de todas las personas que voluntariamente han conformado los equipos técnicos, los comités electorales y asumidas las diversas responsabilidades y tareas imprescindibles para poder acometer estos procesos. Quiero dar las gracias también a las 1.429 personas que han participado votando en estas primarias municipales, una cifra de participación que supone el 12,57% de las personas inscritas en los 24 municipios en los que celebramos procesos, el 21,5% de las personas inscritas activas y el 51,46% de aquellas personas que han realizado el proceso completo de verificación de identidad. A continuación, voy a trasladar los nombres de las personas que han sido elegidas secretarias generales municipales. De todas maneras, durante el día de hoy, en la web de Podemos Euskadi y en la web de Podemos Estatal, estarán publicados todos los resultados con detalle de participación, votos y demás información. Bueno, comienzo a trasladar los resultados en orden alfabético, empezando por Abanto y Ciérvana, donde Arturo García Huete ha sido elegido secretario general con el 88,89% de los votos. En Baracaldo, David Fernández García con el 52,97% de los votos. En Bilbao ha sido Juan Luis Uría Serrano con el 68,42% de los votos. En Bilbao, además de la Secretaría General Municipal, se elegía también el Consejo Ciudadano Municipal. Este Consejo ha quedado conformado mayoritariamente por la lista Bilbao Gara, equipo de Juan Luis Uría. En Durango, la persona elegida como secretaria general es Francisco Javier López Lacuncha, con el 80,43% de los votos. En Eibar, María Isabel Fernández Pejenaute, con el 76,92%. En Elorrio, Joseba Andoni Fernández, con el 75% de los votos. En Erandio, Pablo Larrauri, con el 56,25% de los votos. En Errenteria, Jon Collar, con el 65,91% de los votos. En Galdakao, José Luis Bernal Martínez, con el 59,46% de los votos. En Getxo, Susana Andoyo, con el 81,69% de los votos. En Güeñes, Javier Fernández Granda, con el 88,89%. En Irún, Miren Etxebeste Lacombe, con el 68,60% de las votaciones. En Leioa, José Ignacio Vicente Martínez, con el 84,62%. En Munguía, Ekaitz Martín Bilbao, con el 88,24%. En Múzquiz, Roberto Ortiz Ajuriaguerra, con el 65,22% de los votos. Ortuella, Roger Fernández, con el 72%. En Pasaia, Izaskun Urresola, con el 75%. En Portugalete, María de las Mercedes Morales Sola, con el 81,13%. En Sestao, Ricardo Vaquero, con el 86,11% de los votos. En Sopelana, Manuela Ruiz Vivanco, con el 55,6%. En Tolosa, Julián González Alustiza, con el 70%. En Trápaga, Alberto Díez Sainz, con el 91,67% de las votaciones. En Urduliz, Verónica García García, con el 80% de las votaciones. Y en Vitoria-Gasteiz, Fernando López Castillo, con el 55,87% de las votaciones. Tenemos ahora un año por delante para seguir preparando nuestros proyectos municipales. Hemos finalizado esta etapa, pero todavía nos queda seguir avanzando en la concreción de las propuestas electorales que reflejen todo el trabajo que venimos desarrollando
en los municipios en los que tenemos estructura y militancia, escuchando las demandas y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, acompañándoles en las calles y trasladando su voz a las instituciones, en este caso municipales y forales. Yo estoy seguro de que las personas que asumen la Secretaría General Municipal de sus municipios harán a partir de ahora todo lo posible para que podamos presentar las mejores propuestas de cambio en nuestros barrios y pueblos. Y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta sobre esta información, estaré encantado de responderos. Bueno, sí comentabas hace un momento que esto desde luego no son las candidaturas luego a las alcaldías, pero sí que es un paso que en muchos casos puede poner nombre ya a esas candidaturas. En el caso, por ejemplo, de Bilbao, cuando Luis Villar se presenta, os parece que va a ser el candidato que podemos a la alcaldía de Bilbao. Bueno, como decía, ahora estos procesos son para elegir la Secretaría General Municipal. Es un puesto principalmente orgánico, es un puesto de liderazgo de la estructura de cada municipio y el proceso para elegir las personas que conformarán las papeletas electorales y las candidaturas a la alcaldía, pues lo abordaremos más adelante. Serán las escritas y los inscritos de Podemos quienes en ese momento decidan quiénes serán nuestros candidatos a alcalde. Bueno, ahora, si bien es cierto que somos una organización más consolidada que hace 4 años y en las que tenemos unas estructuras más formales y reconocidas, insisto en que no me corresponde a mí ni a las personas siquiera que han sido elegidas secretarias generales asumir que van a ser las próximas candidatas. Insisto en que serán las escritas y escritos de Podemos quienes determinarán desde Podemos cuál será nuestra propuesta electoral. Muchas gracias.